millones de habitantes somos en la República Mexicana? Y de la población que trabaja, ¿saben cuáles son los ingresos que perciben? Estas son algunas interrogantes que nos puede contestar el personal que labora en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, un instituto que se dedica a realizar estudios estadísticos de la población, entre otros. Como pueden ver aquí, para la obtención y la presentación de datos se emplean las matemáticas, que como ya sabemos, son indispensables en varias áreas de trabajo. En esta sesión veremos la forma de interpretar dos tipos de gráficas, los histogramas y los polígonos de frecuencia. Ambas facilitan la comprensión de datos estadísticos. Esperamos su participación en el espacio Aclaremos Dudas, donde nuestro asesor responderá a sus preguntas, dudas y comentarios que han surgido a lo largo de la semana o en esta sesión. Realizó en 1990 el Censo General de Población y Vivienda, el cual captó los ingresos por trabajo de la población ocupada o económicamente activa. Como podemos ver en estas gráficas, en 1990 el 53% de esa población declaró percibir ingresos equivalentes entre 1 y 2 salarios mínimos. En un estrato medio se ubicó el 36% de los ocupados, con ingresos de 3 a 4 salarios mínimos. Y en otro extremo, el 11% declaró percibir ingresos entre 5 y 6 salarios mínimos. Como se puede observar, gran parte de la población trabajadora percibía ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. Ahora, considerando el sexo, las mujeres registraron un porcentaje ligeramente mayor que los hombres en la percepción de ingresos de 1 a 2 salarios mínimos. Pero de 2 hasta 6 salarios mínimos, el ingreso de los hombres fue mayor. Como se habrán dado cuenta, para representar los datos en las gráficas, muchas veces lo hacemos con porcentajes. Veamos qué significan estos números porcentuales en un problema concreto. Algunas de las fallas más comunes en el sistema eléctrico de un automóvil obedecen por lo general a la falta de carga en el acumulador o batería. El acumulador es uno de los dispositivos más importantes de todo automóvil, ya que es ahí donde se encuentra concentrada la corriente eléctrica capaz de dotar de energía a todo el vehículo. La vida de un acumulador, cualquiera que sea su diseño, modelo o marca, está en función del uso que se le dé al automóvil y que regularmente están garantizados por un periodo de 3 años. Analicemos los siguientes datos. Se trata de un control de calidad realizado a 40 acumuladores para determinar su durabilidad en años. Por ejemplo, 2 de los 40 acumuladores tuvieron una duración de 1.5 a 2 años. Como podemos ver, algunos no llegaron a los 3 años de uso. Por otro lado, hay algunos que rebasaron ese periodo. Como puede verse en la tabla, 13 de los 40 acumuladores duraron entre 3 y 3 años y medio. Si se quiere saber qué porcentaje representan con respecto al total, basta con dividir 13 entre 40 y el resultado multiplicarlo por 100. El 32.5% de los acumuladores duraron entre 3 y 3 años y medio y representan el porcentaje más alto de duración. Le siguen en orden descendente 12 acumuladores, cuya duración fue de 3 años y medio a 4 años, que representan el 30% del total de acumuladores. La información sobre la vida de un acumulador puede representarse por medio de un histograma.
puede verse en la gráfica, el 62.5% del total de acumuladores tiene de 3 a 4 años de duración. La cantidad de acumuladores que duraron menos de 3 años fueron en total 7, lo que representa en total 17.5%. Por último, 8 de los 40 acumuladores fueron aquellos que duraron entre 4 y 5 años. Es decir, solo el 20% tuvo una duración superior a la mayoría de los acumuladores. Así se puede concluir que el 17.5% de los acumuladores no cumplió con la garantía. Checa nomás. Paz. No tengas miedo, hombre. Por cierto, el cuidado, manejo, revisión y mantenimiento de un acumulador es mejor en manos de expertos. El tabaquismo es reconocido desde hace varios años como un problema de salud pública, debido a que los daños asociados al problema del tabaco, como el cáncer pulmonar, la enfermedad coronaria, la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar y, en general, enfermedades de vías respiratorias, causan más de 500,000 de muertes en el continente americano. En México, el tabaquismo es ya considerado como una adicción de fuerte impacto social y económico. Se afirma que las enfermedades asociadas al hábito de fumar incrementan el ausentismo laboral y, por ende, se relacionan con una menor productividad. Las consecuencias de este hábito también se reflejan en el contexto familiar, en donde la presencia de enfermedades respiratorias a edades tempranas provoca un incremento en los gastos de atención médica y, por lo tanto, una reducción en el poder adquisitivo familiar. En años recientes, diversas investigaciones han revelado aspectos importantes del problema del tabaquismo. En una investigación que se realizó en el año de 1992 a 981 personas sobre el número de cigarros que consumían diariamente, se obtuvo la siguiente información. Si la analizamos en una gráfica llamada histograma, podemos realizar la siguiente interpretación. De las 981 personas entrevistadas, el 51.4 consume entre 1 y 5 cigarros al día. El 17.3% consume de 6 a 10. Igual porcentaje consume de 11 a 15 cigarros y el 14% consume de 16 a 20 cigarros. Como pueden ver, interpretar información en gráficas nos proporciona datos concretos que nos ayudan a obtener un panorama general de cualquier asunto, como en este caso, el problema del tabaquismo. ¿Pero qué les parece si ahora le pedimos a un especialista en el área de enfermedades respiratorias que nos interprete los datos referentes al tabaquismo que están contenidos en un histograma y en un polígono de frecuencia que preparamos para esta entrevista? Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, esta es la primera gráfica en donde estamos hablando de la edad de inicio en el hábito del tabaquismo. En el eje horizontal vemos los grupos de edad de inicio y en el eje vertical estamos viendo la frecuencia de sujetos para ese grupo de edad. Ustedes pueden ver a simple vista que la primera barra está representada por el grupo de 11 a 21 años. Esto quiere decir que la mayoría de las gentes empiezan a fumar en edades tempranas. Y como ustedes pueden ver, esta tendencia va disminuyendo conforme
los grupos de edad se van haciendo más grandes. Es decir, de 40 a 50 a 60 años es menos frecuente que una persona quiera iniciar a fumar. Y esto se ve reflejado precisamente quizá en la publicidad que se hace énfasis en hacia los niños, primordialmente ocasiona que los niños empiecen a fumar a edades tempranas. Es decir, la curiosidad aquí juega un papel muy importante en la publicidad. Ahora, en esta gráfica de polígono de frecuencias, nosotros lo que estamos viendo es, en general, el número de fumadores según grupos de edad, como lo estamos viendo aquí en el eje horizontal, nuevamente la frecuencia. Ustedes pueden ver que la gráfica es muy similar a la anterior, la distribución es similar, en donde podemos ver que la mayoría de las personas fumadoras son entre 8 a 42 años, pero el pico importante es a los 27 a 32 años, un 17.9% es fumadora entre esa edad, y conforme también las personas se van haciendo viejas, es menos factible que fumen. Este porcentaje está dado precisamente porque son las personas que continúan fumando. Un gran porcentaje de aquí, 23%, deja de fumar. Pero el problema es exactamente este grupo de personas, porque son las que van a tener consecuencias en el hábito de fumar. Doctora, muchas gracias por proporcionarnos esta información. Estamos seguros que el poder interpretar gráficas como esta le ayudará a nuestro auditorio a tener una idea más certera sobre la magnitud del problema del tabaquismo en nuestra población. Ahora veamos otras áreas en donde son útiles este tipo de gráficas para interpretar información. A finales del siglo pasado, un gran inventor, Tomás Alva Edison, fabricó la primer bombilla o foco incandescente empleando como filamento un hilo de algodón trenzado y carbonizado, encerrado en una bombilla a la que le extrajo el aire y le aplicó electricidad. Este primer foco tuvo una vida de 40 horas. Desde entonces y hasta la fecha, el promedio de vida de un foco ha preocupado a fabricantes y compradores, por lo que se realizan estudios como el siguiente. Cuando se compra un foco, regularmente se dice que tiene un promedio de vida de 3 meses o un poco más, dependiendo del uso que se haga de él. Pero en realidad, ¿qué duración tendrá un foco? Analicemos la siguiente información, la cual está organizada en una tabla y en un polígono de frecuencias. En una prueba practicada en 220 focos, se obtuvieron los siguientes resultados. Esta misma información la podemos ver organizada en una gráfica como la que aparece en pantalla. En el polígono de frecuencia se puede ver que la mayor cantidad de los focos usados en la prueba tuvieron una duración comprendida entre 950 horas y 1050 horas aproximadamente. También se puede observar que son muy pocos los focos que duran menos de 750 horas y más de 1250 horas. El análisis e interpretación de gráficas como el polígono de frecuencias nos brinda la oportunidad de aproximarnos a resultados reales sin necesidad de saturarnos de información y datos numéricos que podrían confundirnos. De ahí su importancia. Tanto los histogramas, los polígonos de frecuencia y los porcentajes son muy útiles para representar e interpretar información. El saber interpretar este tipo de gráficas nos ayuda a ampliar el conocimiento de muchos temas interesantes que nos involucran como individuos y sociedad. Bueno, ya saben que si tienen dudas, en estos programas dedicamos un espacio para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Vayamos a la siguiente sección. Les agradecemos todas las llamadas que han hecho y las cartas que han enviado por correo y fax. Ojalá que lo sigan haciendo así. Nos encontramos con nuestra asesora, la profesora Esperanza Isa. ¿Qué tal, cómo está la asesora? Muy bien, gracias, Mariana.
Bienvenida. ¿Qué le parece si empezamos por contestar el correo electrónico que nos envía la señora Rosaura Castro desde el puerto de Veracruz? Claro, adelante. Su pregunta es, en el periódico aparecen unas gráficas que se hacen con círculos. ¿A cuál de los dos tipos de gráficas que hemos visto pertenecen? Bueno, Mariana, hay que aclararle a la señora Rosaura que las gráficas a las que ella está haciendo referencia no pertenecen a lo que acaba de verse en el programa, que son los polígonos de frecuencia y los histogramas. Las gráficas que está mencionando son de este estilo, como ya lo dijo, son círculos. ¿Sí? Son círculos y tal vez ella considere que pudieran pertenecer a alguno de ellos, puesto que generalmente se marcan en porcentajes. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, hablamos del reparto de utilidades en X empresa, de acuerdo a el nivel de los funcionarios o de los trabajadores de esa empresa, bueno, nosotros podemos hacer una gráfica en la que representemos qué porcentaje les corresponde de acuerdo a ese puesto, ¿sí?, en la empresa, y esto se va marcando en porcentajes, o bien cualquier otra cantidad, la distribución, por decir algo, de tu sueldo, ¿sí?, qué destinas para vivienda, qué destinas para ropa, qué destinas para paseos, etcétera, pues también se hacen porcentajes, ¿sí?, y generalmente se hacen una gráfica circular. Se podría ya haber confundido con este detalle, que se usan los porcentajes, pero esta es una gráfica circular que más adelante ya se verá la manera de elaborarlas, etcétera, ¿sí? Pero no pertenece ni a los polígonos de frecuencia ni a los histogramas. Es un tipo de gráfica completamente diferente. Realizarse, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Ahora vamos a pasar a un fax que nos envía el señor Carlos Rodríguez desde Xalapa, Veracruz. Su pregunta es, cuando aparece una gráfica con dos líneas como las del polígono de frecuencia, ¿cómo la interpreto? Bueno, cuando aparecen las gráficas como las que menciona el señor, ¿qué, perdón? Bueno, no recuerdo. Este tipo de gráficas en donde aparece un polígono así, y posteriormente acá viene otro polígono, que tal vez sea esto. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí es una gráfica comparativa. Vamos a suponer que esto se refiera a la producción de granos en 1990 y este a la producción de granos en 1997. ¿Sí? Entonces, generalmente, para facilitar el análisis, la comprensión de esto, se hace en una sola gráfica. Muchas veces se encuentra en dos gráficas, ¿sí? En donde tenemos aquí la producción de granos en 1990 y acá abajo la producción de granos en 1997 y se estudian a la par, ¿sí? Si se quiere establecer la comparación de ellas. Pero es mucho más fácil hacerlo de esta manera, porque aquí es más evidente que, por ejemplo, en 1997, se alcanzaron determinadas alturas o determinadas pérdidas, qué sé yo, y en 1990 fue otra cantidad, entonces es más fácil compararlos así, ¿sí? También, no sé, se acostumbra cuando se compara, por ejemplo, el INEGI tiene un estudio en donde dice el número de hijos que tienen las mujeres en determinadas edades, ¿no? Y entonces, en el año de 1980, las mujeres de X años de edad tenían tantos hijos. Y entonces hacen su gráfica aquí. Y en 1990, las mujeres de esa misma edad tenían un número de hijos que era, no sé, por decir algo, era menor, disminuyó. Entonces, ahí estamos viendo los dos polígonos, ¿sí?, los dos polígonos de frecuencia, en donde uno se compara con el otro y se puede establecer, no sé, todo un análisis acerca de esto, ¿verdad? Ya eso dependerá del punto desde el que se esté analizando la situación. Por ejemplo, en la producción de granos, pues no sé, ya ahí se ven cosas como
¿Qué significa eso? ¿Cómo afecta a la economía? ¿Si hubo mayor producción, menor producción? ¿Cómo afectó a la importación, la exportación de granos? ¿Qué sé yo, no? ¿Cuántos estudios más hacen los economistas basándose en datos específicos y en gráficas de ese tipo? Bien, y entonces cuando aparecen dos líneas de un polígono, debe estar especificado a qué corresponde una línea y a qué corresponde claro, la otra. ¿Qué nos está representando una línea y qué nos está representando la otra? O sea, cada uno, son dos polígonos en una sola gráfica, ¿no? Dos polígonos de frecuencia en una sola gráfica. Y sí debe quedar muy claro a qué corresponde cada uno, ¿sí? Lógico, no vamos a poder comparar en uno granos con nacimientos, ¿verdad? Claro, tenemos que hablar de lo mismo, pero en dos momentos diferentes, ¿sí? Y eso sí debe quedar muy bien especificado. Bien, pues muchas gracias. Yo supongo que con esto ya quedó completamente claro la explicación, aparte de que este tipo de gráficas nos facilita el trabajo. Claro que sí, creo yo que facilita bastante, inclusive el análisis, ¿no?, de la situación. Sí, así es. Bueno, vamos a pasar ahora a una llamada que tenemos en la línea. Sí, bueno. Soy la señora Pilar Castillo. Hola, señora Pilar, ¿cómo está? Muy bien. ¿De dónde nos llama? Estoy llamando desde Hidalgo. Quiero agradecerle la ayuda que he recibido de secundaria a distancia. Ay, muchas gracias. Nos da gusto que le haya sido de utilidad, ya que esa es la finalidad de este programa. ¿Cuál es? Sí, dígame, ¿cuál es su duda? Señorita Mariana, quisiera saber si puede haber gráficas donde algunas barras estén para abajo y otras para arriba. Claro que sí, enseguida vamos a responder su pregunta y muchas gracias por llamar. Hasta luego. ¿Qué le podemos contestar a la señora Pilar? Bueno, la señora Pilar pregunta si hay gráficas de este estilo, en donde las barras, dijo, en donde haya barras hacia abajo y hacia arriba. Y barras hacia arriba. Sí, sí lo puede haber. Tenemos... Podríamos poner un ejemplo que sería cuando tú haces una inversión, bueno, no tú, ¿verdad? Cuando alguien en general hace una inversión, podría de esa inversión obtener cierto nivel de ganancias, ¿sí? Entonces, nuestra barra irá hacia arriba, ¿sí? Vamos a suponer que esto fue en el mes de enero. Si en el mes de febrero las cosas pintan muy mal, ¿sí? Empiezan a bajar las ganancias, pues la barrita irá decreciendo, ¿sí? Será menor. Pero si las cosas continúan muy mal y en el mes de marzo ya no solo las ganancias son muy bajas, sino más bien hay pérdidas ya significativas, entonces, ¿sí? Tenemos que la barra va a ir hacia abajo. Esto sería en el mes de marzo. Vamos a suponer que en el mes de abril el inversionista se recupera un poco, ¿sí? Y sus pérdidas ya son menores, pero sigue habiendo pérdidas, entonces la barra sigue representándose hacia abajo, ¿sí? Entonces sí podemos combinar cuando tenemos ahora sí que saldos o cuestiones a favor, ¿sí? Las barras irán hacia arriba. Cuando perdemos, ¿sí?, cuando estamos dando a entender que hubo pérdidas, que hubo, pues sí, fundamentalmente eso, pérdidas, entonces estaríamos representando nuestras barras hacia abajo y en una misma gráfica lo podemos hacer, ¿sí? Acá estarán representadas las cantidades que esto indique y lo mismo acá, ¿sí? Y este es nuestro punto de referencia. Entonces ella dice hacia arriba con respecto a este punto de referencia y hacia abajo, ¿sí? Y estas gráficas sí se encuentran, no es muy común que se nos presenten en los libros que normalmente utilizamos a este nivel, de consultas a este nivel, porque generalmente se presentan barritas en donde todas están hacia arriba, etcétera. Pero sí, en el periódico nos llegamos a encontrar con situaciones como esta, ¿sí? Entonces, en este ejemplo podemos concluir que las que se encuentran por debajo son pérdidas. Exactamente. O sea, fue un decremento mayor a la línea que tenemos nosotros como referencia, entonces por lo tanto se tienen que representar. Exactamente, en la parte esto es un de abajo. Esto es un cero. ¿Sí? Si recordamos, aquí estamos en el cruce, ¿sí? El cruce de esto es un cero, ¿sí? Es nuestro nivel, ¿sí?
Lo que va hacia arriba es lo que tenemos como ganancia, hablando en términos de inversiones, dinero, cosas así. Es lo que tenemos como ganancia y esto es lo que tenemos como pérdida, todo lo que se represente hacia abajo, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? En este caso, ¿no? Del ejemplo que manejamos. Bien. Uh-huh. Pues muchas gracias, asesora, por habernos ayudado a despejar estas dudas. Por hoy han sido todas las preguntas respecto al tema de este programa, pero contamos con usted en las próximas sesiones. Gracias, Mariana. Sí, me daré mucho gusto estar aquí con ustedes y ojalá verdaderamente haya servido todo lo que aquí se ha dicho para aclarar las dudas de todas las personas que están tomando este curso. Yo supongo que sí, porque sus explicaciones han sido excelentes, maestra. Ay, gracias. Hasta luego. Pues nuevamente les agradecemos sus comunicados y esperamos que se hayan resuelto algunas de sus dudas. Pero sigan con nosotros en la sección para saber más. En el programa solo vimos gráficas con un polígono de frecuencia, pero puede haber gráficas con más de un polígono, como por ejemplo esta que tenemos aquí, que representa el promedio de hijos nacidos vivos por grupos de edad de las mujeres. Tenemos dos polígonos porque se están comparando los hijos nacidos vivos en 1970 y en 1990. Así podemos apreciar que las mujeres de menos de 50 años redujeron el número de hijos en 1990 con respecto a 1970. Las mujeres cuyas edades están comprendidas entre 35 y 39 años fueron quienes más redujeron el número de hijos, con una diferencia de 1.8 hijos de 1970 a 1990. Como pueden ver, al interpretar gráficas con dos polígonos de frecuencia, además de ver cómo se presentó la información en cada año, permite realizar comparaciones más fácilmente que si solo contamos con los datos numéricos. Bueno, esperamos les sea de utilidad lo que vieron en esta sesión y los invitamos a las próximas emisiones. Hasta entonces.